Hello. Good evening, everyone. Can you hear me? Yes, teacher. Okay, very good. So we're going to start just in a moment. Give me a second. I have to set up something here in my computer. Do you listen to me? I'm asking you because I don't know if the microphone is working. No sé si el micrófono está funcionando. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Ok, excelente. Muy bien. Bien, vamos a iniciar con la videoconferencia. Bueno, un gusto verlos de nuevo. Y espero pues que hayan tenido pues un buen inicio de semana. Y pues les deseo éxitos también. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando en la sección 1, ¿sí? Este día vamos a dar inicio nosotros a la sección número 2. Asimismo, vamos a estar trabajando la actividad que yo les dejé la semana pasada. No sé si todos tuvieron la oportunidad pues, de buscar el podcast que les había comentado. Vale, levanten las manos quienes tienen o quienes encontraron el podcast. Pueden utilizar la opción de breakout rooms. Ok, muy bien. Tatiana, Nidia. ¿Quién más? Teacher. Sí, dígame. No, yo en Spotify puse eso, pero solo me salía. Casi no entendía mucho todo en inglés, pero sí estuve escuchando bastante. Ah, eso. Ok, vaya, sí. Sí, no, es que... no entendí mucho. Algunas palabras entendía y otras no. Vaya, pero ¿logró captar la idea sobre qué iba el podcast? ¿Sobre qué estaban hablando o qué estaba se trataba acerca de... Vaya. le vamos a poner un puntito ahí. Me lo va a decir, pero me lo va a decir en inglés y ya vamos a ver, mi pregunta era si habíamos comprendido un poco, ¿verdad? De lo que era el podcast. ¿Los demás? Solo dos y Mayra, bueno, tres en total. Ah, Jenny también. ¿Los demás? Teacher. Sí, yo encontré el podcast, no sé si está bien lo que hice, pero yo lo encontré de como la música, porque a mí me sale más fácil aprender inglés con música. Claro. Entonces, sí. Yo encontré una canción en inglés, entonces, incluso copié la letra y y la tengo ahí guardada, ¿verdad? Entonces, no sé si así era o teníamos que buscar algo, otra cosa. Realmente, un podcast es un como... una especie de conversatorio, ¿sí? Sobre un tema específico que se desarrolla entre dos personas, tres personas, generalmente. No es una canción en sí, pero como la idea aquí es practicar, qué bueno que usted tiene pues un material con el que pueda compartirnos algo en inglés. Así que no hay ningún problema y usted puede realizar la participación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. So, well, I'm going to show you my screen right now. Just give me a second. I had to enroll the platform here and I had to show you something. Section number 2. Can you see my screen? Yes, no? Yes. Yes. So we have the section number 2 and it says, how do you spend your day? Okay, in this part, we are going to be talking about different topics, especially hobbies and daily schedule, things like that, okay? So we are going to see the first lesson objective, that is 2.0. And it says, in this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH words as well as statements. So we have already studied the WH words, okay?
So we had been working on it. We have been creating some sentences, positive, negative, and interrogative sentences in simple present tense. Okay. So tonight, we're going to be working on this, in this part, creating statements with WH words. But before going through that lesson, before watching this video, we are going to develop the activity, the postcards, because I want you to, I want you to practice through these kind of activities, and that's what I'm asking you. This kind of homeworks. Just let me stop sharing. And I'm going through. I'm going to write here. Okay. Just I'm trying to do something. Give me a second. Can you read that? So we are in podcast time. So, okay guys, tell me, what do you find? Who's going to be the first volunteer? Who is going to be the first one that is going to share us your experience with the podcast? Okay, it's going to be the first one. Vaya, vamos al podcast time. Vamos a desarrollar esta actividad antes de desarrollar el tema que tenemos para el día de hoy. La idea con esta actividad es que nosotros podamos practicar nuestro inglés. Sí, por eso es que les estoy pidiendo este tipo de actividades. Así que sí me gustaría pues que de cierta forma participáramos y que tal vez no tengamos como un conocimiento tan amplio de lo que del tema que se está desarrollando en el podcast, pero sí podamos compartir algunas cosas que se nos hayan quedado, ¿sí? Vamos a ver. Jenny. Me, teacher. Yes. He was talking about how we should listen to music, read books, and try to special everything in English. Okay. De eso nada más todo el enfoque. Okay, but what else can you tell us about that? ¿Qué más puede mencionarnos de eso? I listen in English every day. Okay. And repeat the learning books in English too. Okay. So yeah, one of the things that are important here in English, or in the process of learning English, is that we have to spend a lot of time practicing. So as you say, we have to learn through different books, through different, well, we have to get an input from different sources, like music, reading online, reading newspapers, things like that, okay? So it's so important. It's so important because if you don't practice your English, you are not going to develop your fluency in English. So what do you have to do? Just create those environments, and those environments are going to help you in a process of learning English. Okay, so someone else, Jenny, you said you want to participate. Okay, I'm listening a podcast about the 3-4 conversation. Okay. Conversation. The first is a woman introducing herself.
Okay. The second is about work. Her work, and about her family and her new home. And speak about the different temas, como digo, temas different topics. And finish the listening and ask about the conversation different questions using WH question. For example, who's in the introducing herself? What is her husband's profession? It's about the first conversation. About the work at the time, does Carolina usually arrive at the office? What does she have to give her boss at the each work day? About her family, which country does she live? Where is in her older brother right now? And it's very interesting because I can understand a little about the conversation. Only that. Well, very good. Good. You did an amazing job. Okay. So, who's going to be the next one? Thank you, Jenny. Okay. Who's going to be the next one? Teacher. Okay, sir. Good evening. Good evening. Welcome. I listen a podcast about plants. Oh, okay. Very interesting topic. Okay, tell us. What do you learn there? Okay. People who grow fruit and vegetables, vegetables in their gardens. In their garden, may worry about which plant to plant near each other. Some plants grow well together, while others do not. Studying which plants grow best together in nature can reduce the need for fertilizers and chemicals used to kill harmful insects and unwanted plants or weeds. Jessica Damiano is a gardening expert. She often writes about that subject for Association Express. Damiano said Native Americans knew about companion planting hundreds of years ago. The Native American method of growing corn, beans, and squash together is a well-known example. They are called the three sisters. Companion planted plants together that help each other grow like corn, beans, and squash do. For those three, this is how it works. As the squash grows, its large, picky leaves cover the ground. They block the sun to keep roots cool. They also keep out weeds and animals. Core ground starts to support the vines or the beans, and the beans help bring nitrogen into the soil to fertilize our tree plants. Eso es todo, dicho. Well, thank you for your participation. I really appreciate it. Someone else? There is someone else?
who wants to participate? Hello? Can you hear me? Yes. Okay, Mr. William. Hey, para que hable, teacher. Okay, tell me, what do you find? Perfecto. Solamente, le voy a ser sincero, lo que no hice fue, pues, sacar lo que es el podcast en inglés y tratar de chapalear en inglés. Sin embargo, pues, trataré de hacerlo de las palabras que me recuerdo. La esencia de el querer aprender un idioma. Así que nosotros, esto es un proceso, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis estudiantes de la universidad que el hecho de aprender inglés es como volver a ser niños. Si nosotros de niños no sabíamos estructurar bien las oraciones, no sabíamos cómo se llamaban algunas cosas, pronunciábamos mal algunas cosas, ¿sí? Así que lo mismo nos sucede, a pesar de que ya somos adultos, nosotros volvemos a ser niños cuando estamos aprendiendo un idioma, ¿sí? Y así que eso no nos tiene por qué limitar el querer aprender. Es porque yo le digo a ellos, por ejemplo, ellos me dicen, ah, es que yo no sé cómo decir esto, es que yo no puedo hacer esto. Pero realmente quien se está poniendo una barrera es usted mismo, ¿sí? Porque no está permitiendo desarrollar sus habilidades. Así que adelante, mister, usted no se preocupe, que aquí no estamos para juzgar ni para decirle, mire, es que usted, perdón, usted pronuncia mal esto, usted hace mal esto. No ese es el propósito, sino que usted, mediante los ejercicios, pues se vaya desarrollando. Así que siéntase cómodo aquí. Perfecto. Correcto, gracias. Sí, lo que pasa es que fíjense de que lo que más creo que nos cuesta, yo soy uno, voy a ser el único, cuesta desarrollar lo que es el oído. Entonces tuve que oírlo bastante veces para medio distinguir las palabras, a pesar que la persona que estaba hablando, pues, lo hacía de forma lenta. Y de hecho, pues, a pesar que es una introducción acerca de los podcasts, trataba de hablar despacio para que uno lo entendiera. Así que trataré de hacerlo. Pero quiero comenzar diciéndoles unas palabras en inglés con respecto a lo que acaba de escribir en la pantalla. ¿Cómo se llama? Dice diferencia. Difference. What's the difference? Between podcast and podcast, porque veo que escribió dos palabras, podcast y podcast. Yes, I made a mistake with that, because the correct name is podcast. De hecho, cuando usted nos mencionó la primera, yo lo busqué por podcast, sí, y es no que... lo hallé. Exacto. No, realmente sí, ahí es un error mío, de escritura que tuve ahí. La forma correcta de hacerlo es podcast. Okay. En relación con el podcast, the person talks about different topics. For example, he said, today I talks about travel and food. Tomorrow I talk about car, and he says, ¿cómo diría? Él dijo que iba a hablar claro. He says clear and slowly for the person que la iba a escuchar, pues entendiera. Diferente en other podcasts. We say read it not understand, but probably in this podcast we can understand
debido, no sé cómo se dice. ¿Perdón? Debido a que, debido. Que fíjense que el podcast, la persona hacía, si bien es cierto, era una introducción, pues hablaba y trataba de hablar despacio, diciendo que trataría de hacerlo despacio para que la persona que comienza a desarrollar el oído le entendiera. Entonces, no sé si me entendieron, pues, pero yes. Quise decir en un primer momento que la persona iba a hablar sobre diferentes temas. Dijo, hoy, por ejemplo, dijo, vamos a hablar, podemos hablar sobre viajes y comida, mañana sobre carros y así sucesivamente. Y que iba a tratar de hablar lento para que la persona que lo estaba escuchando le entendiera. Prácticamente, si bien es cierto, fue una introducción, pues, acerca de eso se trató, teacher. Yes. Ajá. Yes. That's all. Okay. That's good, sir. You did an amazing job. So, and that's what podcast is. Basically, it's two people or one people talking about any topic. It could be, as you said, about travels, about, nature, about school, about university. So you can have, an amount of topics that can be developed in podcasts. And there are some, you are going to find there in the internet, there are some of them that are like similar, but they have different perspective. And mostly those that I like to listen, one category is the podcasts that are about science. Okay, so I like to listen to that podcast because, not because I like the science, because it's a complex matter, but because I like to get that vocabulary, because sometimes I don't understand what they are saying, but I try just to figure it out, the vocabulary they are using there. Una de las cosas que sí, lo digo así, es que me gusta escuchar muchísimos podcasts del área de ciencia. No porque realmente me guste la ciencia en sí, sino por el hecho de intentar aumentar un poquito mi vocabulario, ¿sí? Hay muchas veces que hay palabras que en conversaciones diarias, que en prácticas no se suelen utilizar, y cuando vemos a una persona pues que es experta de la materia utilizar términos que nosotros tal vez nunca en nuestra vida hemos escuchado, hemos escrito, pues nos genera eso de querer saber qué significa, ¿sí? Y ahí es como nosotros vamos aprendiendo este tipo de vocabulario. Bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? ¿Nadie más? Ah, Nidia. Ok, Nidia. Me había abierto mi micro. ¿A qué? Sí, fíjese que lo que yo le decía al principio de que yo saqué... De hecho, descargué Spotify en mi teléfono porque le comentaba que no tenía, ni de hecho ni lo conocía. Yo estoy más desactualizada que... Entonces, pues estuve buscando varios y pues la verdad es que como de la que me sale más fácil es la música, ¿verdad? Porque siento que lo entiendo mejor, porque sí escuché varias conversatorias, como usted me decía, pero la verdad es que no los entendí. Entonces, y yo que decía, yo le digo a mi hermana, yo no le entiendo porque me cuesta a mí el escuchar, ¿verdad? Sí, sí. El inglés, entonces, porque me sale fácil la escritura, me sale fácil la lectura, sí, pero escuchar me cuesta. Y eso es normal, no se preocupe por eso, que eso poco a poco se va desarrollando, ¿sí? Poco a poco, a medida que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos tomando más cursos, vayamos poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo en escritura, en lectura, pues va a ir mejorando, ¿sí? Eso, por eso no se preocupe. Sí, entonces yo tengo la letra de una música que tengo aquí, ¿verdad? Se la puedo leer si quiere. Yes, go ahead. Ok, dice Majesty,
worship His Majesty on Jesus. We are glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne on His power. His hand and race, so exalted, lift upon on high. The name of Jesus, magnificent, glorified, praise the Jesus the King. Majesty worship His Majesty Jesus what did. No, solo eso tengo. Okay, that's all. Yes, yes. Ah, okay, very good. So, y algo que nos quiera comentar de esa, de esa letra, algo que le ha llamado la atención a usted, en sus propias pues, palabras. Pues la verdad es que, bueno, la música en sí, quizás, como le digo, me sale más fácil aprender con música porque, bueno, siempre me ha gustado la música. Entonces, pues ahí dice de que Jesús es el rey, tiene la majestad, y él es el rey, entonces, y que él es majestuoso, y vea que es el rey de reyes, que Cristo Jesús, entonces, eso lo entiendo quizás más fácil, porque se me sale más fácil con la música, entonces, que él es exaltado, que su nombre es Jesús, magnificencia, su nombre es Cristo, así, ¿verdad? Entonces, vea, si me sale mejor, quizás. Y, no sé. Sígalo practicando de esa manera. Sí, sí, sí. Aquí es como usted se sienta cómoda. Si usted considera que escuchando música usted está aprendiendo, pues sígalo haciendo, ¿sí? Okay. Porque entre más le guste, mejor es, porque va a aprender más vocabulario, porque va a prestar más atención a lo que está diciendo el cantante en este caso, o la cantante en este caso, y así va a ir creciendo en el idioma. Okay. Mm-hmm. ¿Ok? Sí, muy gracias. Bien. ¿Qué más? Habemos varios aquí. Son pocos los que han participado. Veo pocos voluntarios este día. Ajá. Voluntarios, voluntarias. Nadie. Sí, no, dedocracia, teacher. Dedocracia. Vaya. Vamos a escuchar la participación de. No te temas por ahora y hablaré contigo otro día. El primero que me aparezca en la lista. Charlie dijo apresuradamente. Gracias, tío. Maritza. Sara dijo en este. Good evening, teacher. Good evening. No sé por qué estaba yo primero en la lista. Así me aparece. Así me aparece en la. En la lista de participantes, no sé por qué. Ok. Ok, teacher. No escuché en realidad un podcast por lo mismo, ¿verdad? O sea, quizá me costó encontrar en YouTube, pero escuché una charla. Ok. Eso funciona, ¿sí? No hay ningún problema. Ok. I heard a talk about infidelity in a marriage. Okay. What I understood is that there are three types of love. Eros love, philos love, and agape love. The love, or the biggest love, is the agape. Is the one that can forgive infidelity. Only. Only that. Okay, entendí que habían algunas cuestiones que, bueno, que cuando se pierde la fe realmente en una persona es muy difícil, y que solo, digamos, el amor ágape es el que puede como llegar a perdonar, ¿verdad?
eso. Okay. Muy interesante, muy interesante artículo. Excelente. No, y muy, muy buena charla la que estaba escuchando. La idea, pues, y lo repito nuevamente, la idea de esta actividad, más allá de escuchar los temas o de estudiar a profundidad de lo que se está hablando, va con el objetivo de enfocarnos a desarrollar nuestras habilidades, ¿sí? Poco a poco, así como Maritza pudo escuchar esa charla, de la misma forma ella puede más adelante, si tiene un tiempo, volver a escuchar esa charla, ¿sí? Y tal vez en esa segunda ocasión nosotros vamos a prestar atención a cosas que en un principio muy probablemente nosotros no prestamos atención, no escuchamos, porque no entendíamos cierta palabra que significaba, pero si nosotros tomamos como referencia esta pequeña actividad que tenemos aquí y volvemos a hacer esta misma actividad dentro de 6 meses, muy probablemente, sí, pues, ustedes siguen con esa constancia de querer aprender, van a ver la diferencia, ¿sí? Así que les queda ese reto de guarden esa charla, guarden ese podcast, guarden esa canción que han buscado ustedes y escúchenla dentro de 6 meses. Y van a ver la diferencia que tienen entre ahorita, 6 meses adelante, ¿sí? La idea aquí no es que, voy a dejar esto aquí, me voy a quedar cómodo, no voy a hacer nada. Dentro de 6 meses vengo y escucho la canción, el podcast o la charla, pero no he estudiado, no ha habido un proceso de aprendizaje, definitivamente, pues vamos a escuchar lo mismo. Pero si nosotros dedicamos un poquito, tal vez 10 minutos, 15 minutos, a aprender vocabulario, aprender palabritas en inglés, pues créanme que eso va a servir de mucho. ¿Ok? Bien, siguiente. Okay. Who is going to be the next one? Bueno, hagamos algo. Evelyn ya, teacher. Hola. ¿Designó alguien? Sí, es de hecho salió a decir. Gabriela, vaya, muy bien. ¿Dónde está Gabriela? Gabriela. Hello. Hello. Hello, teacher. Hi, how are you? I'm fine. I'm not put my camera because this computer don't have it. It doesn't have, okay, don't worry. Uh-huh. Don't worry, maybe tomorrow you can use your camera, but right now it's okay. So, are you ready to share to us what do you learn in the podcast? Do you find a podcast? I don't listen like a podcast, like a properly podcast, mm-hmm. but I'm listening like a story time. That's good. That works. The YouTuber in YouTube. Okay. This story time is talk about that how the personal life is like how the I don't know how to say that la presencia de la madre. The how presence of his mother or her mother in his life is like the point the principal point that this person has a lot of
of good things in his life. Like he have is a person who has a lot of logros. ¿Cómo se dice? Achievements. ¿Cómo? Achievements. 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 Yes. Okay. Like his relation with his family is a very important thing that impact in the life of every person. And it's talking about of that. Okay, very good. So that was a good story, and well, I like it, and I like more that you can be developing this kind of activity. I don't know if someone else is going to participate, or Gabriela, can you help me with a name? Okay. Elmer. Elmer, where are you? Good evening, teacher. Good evening, I'm Elmer. Sorry, teacher, because I don't know. I am not ready. You're not ready. Okay, don't worry. But tomorrow, try to have a script of this activity. This is just for practicing. Okay, try to do your best, and well, try to look something. So, I listen mm-hmm. one podcast because I don't not. Take a ride. I don't remember too much the history. Okay, but try to prepare your script for tomorrow, and you're going to participate tomorrow, okay? Okay, teacher, thank you. And the ones that have not participated yet, we're going to participate tomorrow because we're going to stop here with this activity. Okay. Well, I'm going to stop here and I'm going to share my screen. Just give me a second. Well, as we were checking before, we're going to develop the lesson objective, and we said that we're going to be talking about jobs using WH words as well as statements. I have do you remember the word during the first time that we met, the word search? You remember what are word search? Yes, no? You don't remember? ¿Saben qué son los word search? Se los dije en la clase 1. ¿No recuerdan? Word search. Sopa de letras. Exactamente, no. Sí, exactamente eso. Vamos a hacer una sopa de letras, that's about jobs. I'm going to share to you a link where you are going to put in practice some job names, okay? Okay, teacher. As I said, the first class, I cannot show you the complete web page because of the copyright, but I'm going to share to you the link and then you can develop that activity. I'm going to share it here in Zoom, and I don't know if someone can share it in through WhatsApp. No sé si alguien puede compartirlo por WhatsApp. Lo acabo de compartir por aquí
por el chat de Zoom. ¿Sí? No sé si ya lo recibieron, ¿ya lo vieron? Yes, teacher. Excelente. Muy bien. Voy a compartirles parte de la pantalla, porque no les puedo compartir toda la página web. Les voy a mostrar cuál es el vocabulario que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver, porción. Ok. Vamos a quedarnos aquí. Si pueden observar. En mi pantalla, perdón, en su pantalla lo que les estoy mostrando, ¿sí? ¿No? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excelente. Este es el word search que nosotros vamos a trabajar. Ahí tienen ustedes el listado de palabras. Todos esos son job names. Y pues para cada uno, pues este es un word search interactivo que se trabaja de forma diferente, porque no es el mismo que les aparece a todos, se desordena. Así que tienen ese reto de resolverlos, quien haga pues el tiempo récord. La vez pasada, si no me equivoco, fue de 2 minutos y medio. No estoy muy seguro, pero creo que por ahí andaba el tiempo. Vamos a ver quién lo logra superar esta vez. Aunque ahora son más palabras. Tenemos que hacerlo ahorita, ¿verdad, teacher? Sí, así es, ahorita. Cuando lo terminen, envíen la captura a WhatsApp para que nos quede la evidencia del trabajo.
se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, teacher, se desapareció. Un segundo. Aquí está. Está difícil, teacher. Está difícil, ¿verdad? Ya, está visco, tengo mis ojos ya. No, está fácil. Mira, les voy a ayudar, ve. Aunque siempre les aparecen desordenadas. Por aquí tiene que estar. Nurse. Ah, es que ya sé cuál es el problema. Mire, piense que las palabras también aparecen al revés. Por ejemplo, yo tengo nurse. Está diferente, profe. Sí, está diferente. Sí, ahorita acabo de ver, ahorita que encontré la palabra nurse, vi que estaba al revés. Ah, por ahí está pilot. Muy bien, es ya marcar. Aquí en la pantalla yo le veo doctor y en la mía no veo doctor. Ah, de veras. Ah, no, es que es lo que les decía. Está diferente. O sea, se desordena para cada uno de ustedes. Por eso es que no se pueden agarrar copias. Sí, sí. Exacto. Bien, bien paes, ¿verdad? Engineer. Me estoy quedando sin energía, sin carga. Un segundo. Ahí está. Sí, está difícil. Listo, teacher. ¿Ya lo terminó? Excelente. ¿Cuánto tiempo hizo? Yes, teacher. A ver, ¿cuánto tiempo hizo? Melvin, ¿verdad? Yes, no tengo el tiempo. Yo también, no. Teacher. Ya terminé. Ah, ok, va, excelente. Tómenle captura. Ya la mandamos, señor. Va, excelente. 303 segundos. 303 segundos. Está bien. Yes. Sí, no está mal. Es 5 minutos. Ah, ya le ganaron. Vamos a ver, sí, quiero ver. Quiero ver quién desea compartir. Ah, Margarita. Margarita fue la primera en enviarlo. Hizo 233 segundos. Wow. Excelente. De ahí, ¿quién es? Como yo no los tengo guardados aquí, 188. Solo veo que tiene. Ajá, alguien tiene 188. ¿Quién es Tato? Así me aparece aquí. Margarita de 183. Tato no sé quién es. Es que así me aparece, en la descripción así solo tiene Tato, dice. Soy yo, teacher. Ah, Tatiana. Muy bien, 188, récord. Excelente. Vamos a ver los demás. 320. Mire que usted es buena resolviendo estos puzzles. Ya lo envié, teacher, también yo. Excelente. No, la verdad tienen bastantes buenos tiempos. Vamos a ver quién más. Sí, ahorita solamente Tatiana. Sí, a mí también. A mí me gustan las zapas de letras, pero las hacía yo en español. Ah, en español. Ya, no. Ya en inglés ya. Me cuesta más. Cuesta un poquito. No porque sí me gusta, no porque sí me gustan las zapas de letras, pero sí en español. En inglés sí. No lo había hecho hasta hoy. No, y fíjense que esta página, bueno, ustedes tienen, ya les compartí la página de este puzzle. Por ahí está un buscador donde ustedes pueden buscar... Donde ustedes pueden, perdón la redundancia, pero donde ustedes pueden usarlo para buscar otros temas, no solamente el de Copish, no solamente los que le he compartido anteriormente, sino que pueden encontrar una infinidad de sopa de letras. Y créanme que esto ayuda muchísimo, muchísimo para la cuestión de la escritura, para la cuestión de vocabulario.
En Dollar City. Sí, está bien chivo. ¿Cómo estás en Dollar City, así en inglés? ¿Hola? En Dollar City hay libretitas, le digo, así de puzzle. Ah, inglés. sí, hay libretas. Yo hace tiempo pude conseguir en el Dollar City, encontré unos libros gruesos, de esos que son sopas de letras en inglés, y son bastante buenos. Usted ahí los consiguió, ¿verdad? Sí, ahí en Dollar City. Sí. Bien, excelente. No, y la verdad es que sí son buenos, porque fíjese que así como dice usted, que son, nos volvemos otra vez como niños, ¿verdad? Para volver a escribir. Yo así prácticamente aprendí a leer y a escribir con letras, así con sopa de letras. Con sopa de letras. Mi papá nos regalaba hojitas de sopa de letras, o antes, no sé si ahora siempre en el Pollo Campero ponían las hojitas con sopa de letras, entonces nos poníamos a resolverlas. Oh. Ajá, entonces sí, por eso que me gusta. ¿Verdad? Porque mi papá igual nos enseñó a usar sopa de letras. Sí. Ajá, pero sí en inglés sí nunca las había hecho. Eso que me costó, yo no, yo quiero terminar. Y no las hallaba. Sí, pues sí, no, está divertido. Pero sí, está al ir practicando, sí. Al ir practicando muchísimo más, pues se nos van quedando estas palabras. Ajá, bien. Sí. Vamos. Yo creo que ya nos quedan solo 6 minutitos. Aquí creo que ya la mayoría terminó. Vamos a ver el video que corresponde. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir la pantalla principal. Un segundo. Ah, vi que Mayra me estaba ayudando con la sopa de letras. Vaya. Excelente. Vamos a ver el video, que es el 2.1 y lleva por título Where Do You Work? Es por ello que la sopa de letra, nosotros la estamos desarrollando de occupations, ¿sí? Aquí vamos a encontrar un vocabulario acerca de jobs, pero es un poco más limitado. Así que en ese sopa de letra que ustedes tienen ahí, pues tienen un vocabulario mucho más amplio que pueden utilizar en la actividad que vamos a desarrollar el día de mañana sobre esto, ¿de acuerdo? Bien, ahorita solamente voy a reproducir el video y nos vamos a quedar con esto. Y mañana vamos a hablar un poco más y vamos a practicar un poco más conversaciones en parejas. Bien, voy a reproducirlo ahorita. Por favor, háganme saber si se escucha. Hi everyone. ¿Se escucha el audio? ¿Sí? ¿No? Yes, vale. Yes, excelente. Yes, teacher. Excelente, excelente. Muy bien. Voy a reproducirlo en este momento. Nidia, ¿tiene una pregunta? Vi que levantó la mano. Sí, no, solo para decirle que sí se escuchaba. Ah, va, excelente, gracias. Sí. No, gracias, gracias. No se preocupen. Hi everyone, welcome to section 2. How do you spend your day? In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, that's the conversation that we are going to be working on tomorrow. No sé si a este momento tengan alguna pregunta. ¿Qué tal les han parecido las actividades hasta el momento? Ay. Nice. Para mí ha estado bien. Divertido. Sí, para okay. Mí también fácil. Sí, vaya. La actividad la van a trabajar el día de mañana. Lo vamos a dejar pendiente porque no nos da el tiempo. Si tienen alguna consulta sobre la plataforma, algún ejercicio que tal vez no hayan podido realizar, me lo hacen saber por medio de WhatsApp. Generalmente yo estoy pendiente en WhatsApp, pero esta semana pues he estado un poquito lejos de las plataformas y todo. Así que les pido disculpas, pero esta semana pues sí voy a estar más pendiente
para resolver sus dudas, aunque vi que algunos de ustedes se ayudaron entre sí, lo cual es, me parece excelente. ¿Sí? Bien, si no hay nada más, si no hay más preguntas, entonces ya nos podemos retirar y pasen una feliz noche. Nos vemos el día de mañana a las 8 en punto. Okay, teacher, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.